Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Félix Torres tiene dos opciones para dejar el Santos Laguna. Ha sido titular desde su llegada y sin importar el entrenador de turno, y ahora Félix Torres está cerca de dar un salto y dejar el Santos Laguna, según la prensa mexicana. El zaguero ecuatoriano tiene dos opciones para continuar su carrera. El primero sería el América, considerado uno de los gigantes del fútbol mexicano, quienes buscan un central y tienen a Torres como una de las tres opciones, además de ser el club que se sitúa entre los de mayor poderío económico. Renato Ibarra, Cristian Benítez y Michael Arroyo son los ecuatorianos que han jugado en las Águilas. El segundo club interesado es el Atlas de Guadalajara. Ellos tienen a Torres como opción más prioritaria, pero en lo deportivo y económico corren en desventaja ante los cremas. Hace meses se habló también de un interés de equipos de Europa por nuestro seleccionado. Además, el periodista Luis Jiménez realizó un en vivo en donde habló de diversos temas relacionados al equipo lagunero. Entre los distintos temas del equipo, Luis reveló que Cruz Azul tendría en la mira a Félix Torres, debido a que el equipo celeste se encuentra buscando un defensor central. Si bien se pensaba que Mateus Doria sería uno de los candidatos para salir de Santos, de momento, Torres sería el zaguero que estaría en la mira del Cruz Azul, aunque el ecuatoriano no sería la única opción de los cementeros, quienes tendrían en carpeta a otros entrenadores. Además, el periodista Luis Jiménez reveló que hasta el momento no hay contacto de parte de la directiva cementera con la de Santos Laguna, por lo que hasta ahora no existe ninguna negociación formal por el exjugador del Barcelona SC. Por otro lado, le llueven ofertas a Santos Laguna por Omar Campos. Jordán Carrillo será una de las apuestas del Real Sporting de Gijón de cara al próximo curso. El joven mexicano de 21 años, que ya comienza a programar su futuro como rojiblanco, concedió una entrevista al podcast Euromexas, que repasa el camino de diferentes futbolistas del país centroamericano en el viejo continente. Entre otras declaraciones, salió el nombre de uno de sus compañeros en Santos Laguna, al que Jordán reconoció haberle dicho que viniera conmigo al Sporting. Se trata de Omar Campos. Omar es un lateral zurdo de 20 años perteneciente a Santos Laguna que ha llegado a ser convocado por la Selección Absoluta de México y que es reconocido como una de las mejores jóvenes promesas del panorama internacional en su posición. Jordán tiene altas esperanzas puestas en él, convencido, como reconocía en la entrevista, que Omar la rompería en España con su nivel y que en caso de salir, salga hacia España y no a otro equipo mexicano. El futbolista ya ha despertado interés de diversos clubes en el pasado, también en Europa. En el último mercado invernal, Santos Laguna rechazó una oferta de 4 millones de euros procedentes del Galatasaray turco, colocando su precio de salida en 7 millones, mientras Campos abría también la puerta a cumplir su sueño de jugar en Europa utilizando el trampolín rojiblanco. Así se lo explicaba el propio protagonista en unas declaraciones a AS México: mi sueño es jugar en Europa, en un equipo que me quiera. Si es en el equipo de España, en referencia a la propiedad del Sporting por parte de Grupo Orlegi, bienvenido, primero Dios. Finalmente, de igual forma, los del Nido de Coapa se interesan en Omar Campos, juvenil de Santos, quien también tiene muchas opciones de partir. Sin embargo, el Toluca ya está en charlas por su compra. Es posible que dentro del América apelen a la buena relación con Grupo Orlegi para tomar las cosas con calma, pero no deben descuidarse.